Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo del DLC 14 de Dragon Ball Xenoverse 2. Ya ha pasado pues unos días desde que ha salido este DLC 14, lo estamos disfrutando, estáis apoyando el canal como nunca, con vuestros me gusta, con vuestras suscripciones y apoyando los directos. Y quiero decir que estad atentos porque si activáis la campanita vais a ver muchos directos de misiones secundarias jugando con vosotros. Y bueno, en este vídeo quiero dar mi opinión de lo que ha sido este DLC 14, ahora que ha pasado un tiempo y demás. Quiero aclarar primero una cosa, y es que la ropa nueva de Yamcha, del vídeo que he subido hace poquito, no me la han dado. No sé si ha habido algún problema con los datos y demás, pero no me la han dado antes de empezar con esta opinión. Me pasa lo mismo que a vosotros, me voy a la tienda de recompensas y no hay absolutamente nada. O sea, es decir, no tengo la ropa de Yamcha que en realidad he conseguido porque he hecho una contribución bastante alta. No sé si se debe a algún error especial o algo, tendremos que esperar a ver si nos lo dan, y si no tendremos que reportar el problema, el error, ¿vale? Pero yo hoy estoy aquí para hablaros de este DLC 14 y de lo que me ha parecido el DLC 14. Además, en el canal secundario que tenéis en la descripción de gameplays vais a tener también una opinión sobre el hackeo de Bandai. Ya sabéis que Bandai Namco hace poquito que ha sido hackeada y han sacado datos y han amenazado con publicarlos. Antes del rumor de Xenoverse 3, pues ha empezado a surgir esto del hackeo y demás. Hoy estoy aquí para hablaros del DLC 14, que es el último DLC. Bueno, el último no, el penúltimo, porque el último es el de Legend Patrol, ese que estuvo en la Nintendo Switch y que ahora también está en consolas, ¿no? Pero vamos a centrarnos en este DLC 14, que nos ha incluido figuras de héroe Coliseo por una parte, de forma gratuita, nos ha incluido ya de pago personajes jugables como Vegeta GT con transformación, Dispo con transformación y Goku Ultra Instinto sin dominar, que mucha gente piensa que debería de haber estado desde el DLC 6 cuando salió el dominado. Muchas habilidades nuevas, 4 misiones secundarias y historia, ¿vale? Nos ha dado también bastantes acertijos que vamos a subir también en el canal y bastantes cositas que pueden ser bastante interesantes. ¿Qué es lo que me parece este DLC? Bueno, pues yo la verdad que al principio, cuando se anunció el DLC 14, creía que era un DLC de relleno, lógicamente. Mucha gente está cabreada porque cree que el DLC tiene que ser gratuito gracias a las votaciones. Y la verdad es que es un DLC de pago, ¿no? Yo creo, sinceramente, que van a sacar otro DLC. No sé si sobre la película de Dragon Ball Super Hero o algo. Porque si os dais cuenta, en el mapa, en la categoría de selección de mapas, queda un huequecito. No creo que lo dejen ese huequecito ahí y abandonen el juego, ¿no? También están los rumores del Dragon Ball Xenoverse 3 y demás. Pero en cuanto a contenido, ropas como la de Vegeta y demás, y la del Super Android 17, historia, misiones, nuevas tácticas o mecánicas que he visto en las misiones secundarias, la historia que está bastante bien de Dabra con las escenas CGI, creo que es un DLC bastante completo. Por cierto, las escenas CGI las tenéis en mi Instagram, ¿vale? Podéis ir a verlas por separado, no las tengo todas para que compréis el DLC y lo juguéis, pero las escenas CGI están en mi Instagram, que tenéis en la descripción, que lo estoy dedicando y enfocando a Dragon Ball, ¿no? Este DLC es un DLC bastante completo, incluso diría que es un poquito más completo que el anterior, ¿no? Es un DLC que te trae 3 personajes, como ya he dicho, podrían haber añadido un cuarto, no ha sido así, se han esperado a Vegeta GT para el final, y yo creo que dentro de poco tendremos noticias otra vez sobre Dragon Ball Xenoverse 2, porque esto no para, y la verdad que hay bastante gente que está jugando, ¿no? Nosotros, por otra parte, haremos directos y demás. El balance de los jugadores me ha gustado, las habilidades y las técnicas me han gustado también, cómo lo han hecho, cómo lo han enfocado. Os voy a enseñar un poquito pues este DLC ahora en este vídeo para que veáis pues cómo ha sido mi experiencia y lo que hay, ¿vale? Las habilidades y demás. Os voy a enseñar un poquito para que lo veáis. A mí me ha acabado gustando. Ha sido un DLC que personalmente esperaba que fuese menos, pero luego con mis expectativas que tenía tan bajas, pues la verdad es que me ha sorprendido, ¿no? Tenemos aquí uno de los personajes, que es Vegeta GT, que se puede transformar en Super Saiyan con las habilidades que estáis viendo aquí. Tenemos también a Goku Ultra Instinto, que es el que han añadido en este DLC de pago, como ya digo. Y tenemos a Dispo con una transformación también, en modo supersónico. Más que una transformación, un estado. He de decir que Dispo es un poco difícil de controlar, ¿no? Es un poco difícil. Como ya digo, creo que va a haber un DLC, porque si tú seleccionas 2 personajes, veis que al final del mapa queda una ranura. Yo creo que va a terminar habiendo un DLC 15, ¿no? Por otra parte, tenemos la historia, que está en el Nido del Tiempo, que está en el robot que te encuentras al principio a la izquierda, el primer robot. Y luego tenemos también las misiones secundarias, con la ropa del Rey Vegeta, que me gusta mucho. Eso lo vamos a intentar conseguir en directo, todo eso lo vamos a intentar conseguir en directo, pero
pero está bastante bien saberlo y tenerlo. Yo creo que está bastante bien saberlo y tenerlo, ¿no? Las misiones secundarias están por aquí. El otro día hicimos un directo y lo petasteis, y probablemente esta noche hagamos otro, ¿no? Tenemos aquí las cuatro misiones, de la 151 a la 154, que también está bastante bien, ¿no? Que son misiones que a mí me han gustado y tienen su dificultad. Definición del DLC, precio. Bueno, pues el precio es de $8, 9 o 8 euros aquí en España. Es un precio bastante bueno para el contenido que ofrece. No estamos hablando de un DLC del Fighter que cuesta 6 y solo te viene el personaje. Sí que es verdad que te vienen combos y tiene gráficos bastante buenos, pero no te trae nada en sustancia, ¿no? Entonces, el precio lo veo razonable. Los DLCs, la gente se queja de que hay muchos DLCs y quiere un Xenoverse nuevo. Pues de los DLCs, sinceramente, la política de DLCs yo tampoco la apoyo, pero sí que apoyo a Bandai porque me parece increíble lo que está haciendo con el Xenoverse. Y los DLCs solo tienen una traducción, gente. Si salen es porque se compran, y es porque la gente los toma, y es porque la gente los juega, entre ellos nosotros, ¿no? Entonces, eso significa que el Xenoverse 2 ha tenido bastante éxito. La curva, lógicamente, ya está a la baja, porque hace muchos años que ha salido el juego y ya necesitamos uno nuevo. Bandai lo sabe. Y bueno, ya sabéis los rumores y el vídeo que he subido de Xenoverse 3 hace poquito. Ahí tendréis toda la información. Y el siguiente vídeo en el canal secundario será sobre el hackeo de Bandai. Lo vamos a hablar de forma más extendida para que veáis lo que es fake, lo que no y demás. Y bueno, deciros que es un placer estar aquí y acompañar... Esta aventura, que me acompañéis en esta aventura, es increíble, es espectacular, estos días están siendo increíbles y volveremos en directo probablemente muy pronto a seguir haciendo misiones con vosotros del DLC 14 y descubriendo cosas en Dragon Ball que a mí personalmente me gustan mucho. Ya sabéis, darle al botón de like, seguidme en las redes sociales que las tenéis todas en la descripción, los Saiyans unidos jamás serán vencidos y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos, hasta la próxima. ¡Chao!